Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña Melisa Rivera, portavoz del sistema escolar del condado de Montgomery. Melisa, bienvenida. ¿Te puedo llamar Melisa? Sí, claro. Okay, no, Miss Rivera. <laughs> Melissa está bien. Bienvenida al programa Entre Amigos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí, Entre Amigos. Now, ¿Cuál es tu posición? ¿Tú eres la portavoz? ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros, yo trabajo en la oficina de información pública del Condado de Montgomery. Es la oficina que maneja todo tipo de solicitudes de prensa. Eh, también colaboramos con la logística en eventos. Desarrollamos estrategias para integrar, eh, sobre todo en mi rol, a la comunidad hispana, porque pues yo soy especialista de comunicaciones en español, así que tenemos un área solamente dedicado para para apoyar las estrategias entre los hispanos. Y también manejamos las cuentas de redes sociales de las escuelas públicas del condado. Háblame del estado de, del sistema escolar. ¿Cómo está el sistema escolar del condado? El sistema está muy sólido. Eh, tenemos sobre 156 mil estudiantes. Eh, eso fue so, o sea, ese, uno, uno de los sistemas más grandes uno en el en, área metropolitana? En Maryland es el sistema más grande y en la nación norteamericana, norteamericana estamos entre los 20 eh, distritos escolares más grandes de Estados Unidos. Eh, tenemos un nuevo superintendente, el doctor Jack Smith. ¿Cómo, el, ¿cómo se está comportando el nuevo superintendente? Pues eh, muy bien, muy integrado a la comunidad, eh, sobre todo porque él es un maestro de vocación. Él ha sido maestro de inglés, de literatura en, en inglés, ha sido asistente de principal, ha sido principal, ha sido director académico, así que tiene mucho conocimiento en lo que es el trasfondo y los retos eh, del sistema escolar desde las escuelas. Él tiene esa experiencia de primera mano, así que su enfoque ahora mismo es eh, ofrecerle a todas las escuelas oportunidades y herramientas eh, para atacar esa brecha de oportunidades que tenemos entre las distintas áreas de nuestro condado. Tienes un sistema escolar, como acabas de decir, con más de 150,000 estudiantes. Uh -huh. um, en términos de grupos étnicos, ¿me los podrías dividir, darme los números o el porcentaje de cada grupo, hispanos, asiáticos, etcétera? Muy bien. Eh, la mayoría, el 30%, eh, son blancos. Luego le sigue hispanos con un 29%. Eh, luego negros y afro, afroamericanos rondan en los 24, 24%, asiáticos en 14% y el restante entre estudiantes de razas mixtas, dos o más razas. Así que tenemos una diversidad cultural muy bonita que, que, que alimenta muchas eh, otras experiencias educativas de nuestros estudiantes. ¿Qué desafíos? ¿Cuáles son los desafíos que tú ves que el sistema escolar está enfrentando en estos momentos? Bueno, hay eh, distintos retos. Primero, pues tenemos una brecha de oportunidades que hay que atacar. Hemos notado que sobre todo en los niños hispanos eh, hay una desventaja en términos del aprovechamiento académico eh, y eso pues se ha notado desde el año pasado. El nuevo superintendente está desarrollando muchas estrategias eh, para atacar esta brecha de oportunidades. Queremos integrar más a los padres a la escuela. Eh, nos pasa mucho que sobre todo entre entre los hispanos necesitamos más integración de los padres y no es porque ellos no quieran es que en realidad porque hay otros factores externos o el trabajo muchos de los hispanos tienen más de un trabajo, eh, hay algunos que tienen miedo de entrar a la escuela y preguntar. Hay otros que sencillamente no conocen todos los recursos que tenemos en el sistema escolar para acercarse a sus maestros, a sus consejeros. So, ¿Cómo entonces, ya que traíste este eso es un desafío, es un problema, cómo piensan ustedes combatir ese problema entonces? ¿Han tratado de desarrollar un plan o están en proceso de, porque lo que acabas de decir es muy importante, uh -huh. es cierto? No es como dijiste que ellos tal vez no deseen participar, el hecho de que están tan ocupados y no es una excusa, pero es la realidad, ¿no? Uh -huh. Están ocupados, tienen que trabajar. Trabajan en las noches. Um, ¿Han ustedes tratado de buscar la forma de cómo enfrentar esta situación? Tenemos. Eh, muchas maneras en las que estamos atacando, eh, enfrentando esta situación. Eh, primero, estamos desarrollando nuevos medios de comunicación en español dirigidos solamente para los padres. Tenemos un grupo muy amplio eh, de PCC, o como nosotros le llamamos Parent Community Coordinators. La mayor parte de ellos son bilingües en español eh, e incluso en otros idiomas también. Eh, este grupo de profesionales se enfoca en. Eh, desarrollar estrategias específicamente para integrar a los padres a las escuelas. Eh, en nuestro PCC cada uno tiene una escuela asignada y esa va a ser su foco. Tratar de desarrollar nuevas estrategias para atraer a esos padres a la escuela y poder en conjunto eh, desarrollar nuevas ideas sobre cómo poderlos integrarlos más en, en, en lo que es el aprovechamiento académico de sus hijos. Um, hablaba sobre el porcentaje de, 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 de los diferentes um, grupos. Étnicos que son uh -huh. parte del sistema escolar del condado. En términos de, de estudiantes que son parte del programa de ESL, ¿cuál es el porcentaje eh, para ese grupo? Pues eh, curiosamente, a pesar de que tenemos un 29% de estudiantes hispanos, eh, el Grupo de ESL solamente ronda en, en el 14%. Así que esto demuestra de que hay muchos estudiantes eh, de otras razas, que no son blancos, que están demostrando un aprovechamiento académico en inglés, porque el, el porcentaje en, en, en ESL es, es menor. Así que, en cierta medida, esto son buenas noticias, porque eh, estos estudiantes están demostrando que sí tienen un aprovechamiento académico en inglés, lo que significa que eventualmente tendrán aprovechamiento académico en otras áreas. Algo que dijiste hace un momentito atrás uh, hablaba sobre la brecha um, uh, de oportunidades. De oportunidades. ¿no? Uh, me gustaría que me explicara y más tarde estaremos hablando de, de, de cursos y clases avanzadas uh -huh. o AP courses como se llaman. Pero cuando tú hablas de una brecha de oportunidad, exacto, oportunidades, uh -huh. ¿a qué te estás refiriendo? Nos estamos refiriendo a que hay un factor específico entre, sobre todo, los eh, estudiantes hispanos. Eh, masculino, uh -huh. sobre todo en escuela eh, intermedia y superior, que no están eh, logrando los niveles académicos esperados por eh, lo, el rango eh, a nivel del distrito de MCPS y en comparación con el, el rango, lo que es el porcentaje eh, nacional. Específicamente para ese grupo en específico que son los eh, estudiantes hispanos masculinos, estamos atacando esa brecha de oportunidades con nuevos programas que lleguen directamente a ellos, integrando eh, más deporte, integrando lo que sabemos que son los intereses generales de los eh, estudiantes hispanos para tratar de desarrollar nuevas experiencias educativas, que ellos vean eh, lo que es la escuela con nuevos ojos y que se emocionen más y que, y que tengan como que más ánimo de ir a la escuela, de estudiar y de aprender cosas nuevas. ¿Cuál es el número de escuelas uh, que están bajo el sistema? De, eh, escolar de condado de, de Montgomery. ¿Cuántas escuelas existen? Actualmente? En total tenemos 204 escuelas. Esto incluye la nueva escuela Halley Walls que se inauguró, comenzó operaciones apenas en agosto en, en Clarksville, Así que en total tenemos 204 escuelas con, eh, como te mencioné, alrededor de 156 mil estudiantes. La mayor parte de nuestras escuelas, pues sobre todo específicamente, son escuelas elementales. Luego mediano, intermedia y finalmente superior. De los estudiantes. Que, um, que, que están bajo el sistema escolar. ¿Cuál es el, el nivel de graduación de los estudiantes? Hablaste de que sí tienen diferentes programas especiales y todo esto, pero en comparado nacionalmente o actualmente, ¿cuál es el nivel de graduación de los estudiantes? Nuestro porcentaje de graduación ronda en un 90%, que está muy bien. Eh, comparado con los promedios nacionales. Eh, sí, quisiéramos que fuera un 100% porque siempre eh, queremos eh, eh, lograr más y llegar a esa meta del 100%, pero sí ronden un 90%. Algo que está aconteciendo a nivel nacional, cuando hablamos de, sistemas, de los diferentes sistemas escolares, que están buscando la forma de cómo preparar a los estudiantes. No solamente que vengan a la escuela y tomen clases ¿no? y pasen un examen, y hablaremos tal vez de los exámenes y los tantos exámenes que se dan, y hay un debate nacional también sobre uh -huh. eso, que tal vez hay tantos exámenes que deberíamos parar un poco todos los exámenes. Pero hay escuelas que han sido diseñadas ¿no? para preparar al estudiante para una carrera inmediata. Exacto. ¿Está el sistema escolar del condado tomando estas cosas en consideración uh, para sus estudiantes también? Sí, tenemos eh, tres escuelas especializadas que desarrollan eh, cursos vocacionales para estudiantes, por ejemplo, en cocina, en estilismo, en lo que es mecánica y eh, automotriz. Así que nosotros y la misión del superintendente es preparar a estudiantes para un... Eh, amplio, un marco amplio de opciones una vez termine eh, su escuela superior. Si desea llegar a universidad, college y continuar sus estudios eh, postgraduados, graduados, pues preparamos al estudiante para eso, pero si desea también terminar un curso técnico vocacional y inmediatamente integrarse a la fuerza laboral, también tenemos que prepararlos a eso, así que estamos desarrollando opciones para todos los estudiantes. Y eso es muy importantísimo porque muchos estudiantes tal vez no desean ingresar a la universidad. Uh -huh. Obviamente es el deseo de nosotros que sí. todo estudiante tenga esa aspiración a ir a la universidad, uh -huh. pero sabemos que es un gran costo, ¿no? Y yo entiendo que a la educación no usted le pone un precio, uh -huh. ¿verdad? Es importantísimo que la persona vaya a la universidad, pero hay individuos, hay estudiantes que en realidad no le interesa la universidad, tienen cierto talento, desean uh, prepararse, y entonces los diferentes sistemas escolares están pensando, ¿no? Es un nuevo, una nueva forma de pensar. En vez de, de que estos muchachos solamente vayan a la escuela y tomen clases, prepararlo para un futuro mejor. Y el hecho de que ustedes lo están haciendo es muy importante. Ahora, ¿Cómo se informan los estudiantes de que esas oportunidades están abiertas? Porque posiblemente tengas la escuela, pero uh -huh. si yo soy un estudiante que estoy interesado no, en cocinar, en la cocina, pero no estoy informado de que ustedes tienen un programa uh -huh. que yo puedo ingresar entonces, esto presenta un problema porque no estoy tomando ventaja de esta oportunidad. qué están haciendo ustedes para informar a los estudiantes de que estas oportunidades están disponibles para ellos? sí, nosotros tenemos varias estrategias de comunicación. el primer punto de contacto siempre va a ser el consejero en las escuelas. Eh, esta es la persona que está día a día en las escuelas orientando a los estudiantes. Eh, y muchos de ellos comienzan desde escuela intermedia para ya tratar de identificar cuáles son esos talentos y esos intereses especiales de los estudiantes que van a llegar a escuela a su y poderlos dirigir a la escuela superior en la que se ofrezcan eh, sus intereses. También eh, nosotros utilizamos muchos eh, estudiantes mentores. Hay eh, grupos de eh, líderes estudiantiles que se encargan de desarrollar estas estrategias en las actividades como casas abiertas, en las eh, actividades deportivas. Ellos van y orientan a sus compañeros estudiantes sobre las demás oportunidades que tienen, sobre todo en estas escuelas técnicas vocacionales que tenemos. Uno de los problemas que hemos visto um, cuando tratamos de educación de, de estudiantes uh, hispanos ¿no? y de otros grupos es la, la expectativa baja que tienen los maestros de estos estudiantes. En otras palabras, cuando el estudiante es un estudiante hispano, por ejemplo, el maestro, pues inmediatamente no espera que este estudiante pues sobresalga o que sea bueno en las matemáticas o las ciencias y obviamente no lo empuja porque dice este chico José, Carlos o María, pues lo que van a hacer es vienen aquí, que tengan su diploma, se van a casa, tienen niños y ahí se paró todo. So, en otras palabras, estos maestros están sirviendo como un obstáculo para estos muchachos porque no, la expectativa es muy baja. Um, ¿Han considerado ustedes este problema dentro del sistema escolar y están tratando de educar a los maestros que tengan las mismas expectativas que tienen de los demás estudiantes? Sí, eh, justo en el verano. Eh, todos los maestros de MCPS tomaron un taller especializado sobre lo que significa la diversidad cultural y parte de ese eh, taller incluyó ese aspecto de que a veces pues eh, cambiamos un poco las expectativas según el origen étnico del estudiante. Otra de las prioridades de nuestro nuevo superintendente es asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas herramientas sin importar cuál es su origen étnico, su posición socioeconómica o cuáles son sus necesidades especiales eh, de aprendizaje, eh, nosotros queremos ver eh, y desarrollar una experiencia holística e integral para todos los estudiantes, que ca cada uno de ellos tenga un marco de oportunidades y de, y de herramientas que le ayuden. Y, pues, en ese sentido, los maestros están siendo adiestrados eh, para poder eh, pues romper un poco con esas nociones preconcebidas que pues eh, lamentablemente durante tal vez eh, años pasados se, se tuvo. Pero esta nueva generación de maestros y los maestros que tenemos ahora están muy eh, enterados y ya adiestrados y han tomado talleres sobre eh, ese aspecto y sobre cómo valorar, valo, valorar y sacar provecho de esa diversidad cultural y, y verdad y esa mezcla que distingue al condado de Montgomery que al final. Lo consideramos como una experiencia de aprendizaje, que eh, nos enriquece, nos da nuevas herramientas, eh, incluso mejora el lenguaje entre otros estudiantes, porque hay estudiantes que. Un ejemplo de lo que eh, mencionas son los de los cursos avanzados o AP. Hay cursos. ¿Sabes qué? Voy sí. a tomar una pausa Muy bien. y te voy a dar pausa, que continúa con tu pensamiento. Claro. Y ustedes ya regresamos en unos momentitos. Aquí, Entre Amigos. La gente cree que soy basura. Pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. Ya estamos de regreso aquí en su programa Entre Amigos y hoy me acompaña Melisa, ¿verdad? Oh my God. Melisa Rivera por poquito ese si poquito y te, te, te cambio el nombre, pero no, es Melisa Rivera portavoz del sistema escolar del condado de Montgomery. Melissa, bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Antes de la pausa uh -huh. no, me estabas informando, ¿no? Estabas compartiendo con nosotros uh, algo muy interesante. Específicamente ibas a, a saltar a lo que llaman los AP Courses uh -huh. o los cursos avanzados. Los Continúa cursos con avanzados. tu pensamiento, por favor. Sí, te comentaba que para estos cursos avanzados... Muchos de los maestros, de los consejeros, están haciendo exhortaciones eh, a todos estos estudiantes hispanos para que, por ejemplo, en un curso avanzado de español, porque los ofrecemos AP Courses en español, eh, estudiantes hispanos cuyo español es su primer idioma participen también de estos cursos. Que a lo mejor en algún momento ellos no estén muy interesados, pero queremos hacerles exhortación porque es una manera de eh, fortalecer el currículo académico, fortalecer la clase, mejorar ese intercambio eh, cultural entre todos los otros estudiantes que tal vez son de eh, otro origen. Uh -huh. eh y al final tener una mejor experiencia educativa. Así que yo le exhorto a todos esos estudiantes que además de los cursos avanzados en español, ¿verdad? Hay otros cursos avanzados en inglés, en áreas de matemáticas, ciencia, cálculo, precálculo, que no tengan miedo y que hablen con su consejero escolar y soliciten y busquen información sobre cómo inscribir estos cursos avanzados, porque ayudan muchísimo si desean continuar una carrera universitaria, ayudan muchísimo el perfil del estudiante ya cuando van a solicitar admisión a la universidad. No. Es el trabajo del estudiante a uh, averiguar qué cursos están disponibles, de, 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 de preguntar si tienen AP courses, available cursos avanzados disponibles, o es el, la responsabilidad de la escuela uh, ir detrás del estudiante. Es una combinación porque ya cuando están en, en el nivel superior eh, en cierta medida el estudiante puede escoger algunas clases que tomar eh, según de, dentro del marco y las opciones que le ofrezca el consejero así que es una conversación entre el estudiante y el consejero pero también pues el estudiante sus su ganas y su deseo de tomar estos cursos se toma mucho en consideración al, al momento de, de inscribir pero no es garantizado porque hay, hay, un, hay un cupo limitado no Exacto. para estudiantes participar en esto uh -huh. y entonces quienes deciden una pregunta, ¿quiénes deciden quién puede participar en estos cursos entonces? Se toma Es, es una combinación, se toma entre consejeros, maestros, eh, 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 director escolar, es una combinación de, de elementos y de, y de personas que al final deciden. ¿Tú crees que, si yo estoy interesado en tomar cursos um, avanzados, de AP courses, ¿no? y tengo las calificaciones, la dedicación, tengo los grados, ¿no? que dicen, que indican que yo debería participar. Pero entonces sucede que uh, no hay espacio para mí, ¿no? Porque, por cualquier motivo, no hay. Hay otros estudiantes. Hay padres que son más políticos. Y no. Es mucho. Lamentablemente muchas de estas cosas tienen que ver con política. Donde si el papá eh, conoce al director de la escuela. O el papá tiene dinero, pues eso es influencia. Y disculpa que diga uh -huh. esto, pero es, es, es en el mundo en que vivimos. Hay ciertas uh -huh. influencias que, ¿verdad? Uh, permiten que ciertos individuos tomen más ventaja de ciertos beneficios que otros. Entonces, si yo, pues, tengo, lleno todos los requisitos, pero me quedo afuera, ¿no? Uh, es algo muy lamentable. Mi, digo esto por, para preguntarte lo siguiente: ¿No crees que estos cursos deberían de ofrecérsele a todos los estudiantes, a todo estudiante que esté interesado en participar, en vez de tener un cupo limitado de estudiantes. Sí, de, definitivamente. Y yo creo que eso, eso es una de las visiones del nuevo superintendente, ampliar la oferta académica de los cursos eh, avanzados para todos los estudiantes. Porque, como mencionas, es una situación real eh, que sucede, pero... En cierta medida también tenemos que tener un balance eh, entre la cantidad de maestros cualificados para ofrecer estos cursos, estudiantes, detalles de logística sobre la cantidad de estudiantes permitidos por salón, la disponibilidad de las aulas, eh, de clases, así que son muchos factores. Pero sí, deberíamos de tener eh, más cursos avanzados y lograr que todos los estudiantes que estén interesados en tomarlos lo puedan tomar. Estamos de acuerdo en eso entonces. Uh -huh. sí. um, uno de los debates grandes que se ha tenido por años y últimamente ¿no? uh, se ha, in, se ha pues, hecho mucho más fuerte y aún todavía tiene que ver con tantos exámenes que se le dan a estos chicos, a los estudiantes. Exámenes y exámenes. Eh, las, el asunto ese dice que en realidad los, ellos no están aprendiendo, sino que se están aprendiendo para prepararse para tomar más exámenes y más exámenes. Uh, y es algo que um, nacionalmente es un problema, localmente. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué consideras tú? ¿Es este un problema? ¿Deberíamos tal vez de parar tantos exámenes y tratar de enseñarle al estudiante y prepararlos o está bien que sigamos con tantos exámenes de aptitud, qué sé yo, exámenes para aquí, exámenes para allá? ¿Qué piensas? Ma, ma, el, el, la visión de nuestro nuevo superintendente es eh, más que la cantidad de exámenes o pruebas que se le ofrecen al estudiante, enfocarnos en la calidad. Eh, en los resultados de esas pruebas que se le ofrecen. Eh, nosotros, pues, como distrito escolar, necesitamos tener unas herramientas para asegurarnos que nuestros estudiantes están aprendiendo, a, a qué nivel están aprendiendo y poder identificar a esos estudiantes que no están aprendiendo al nivel necesario y esperado. Así que, más que la cantidad de estudiantes, tenemos que enfocarnos en que sean... Eh, eh, exámenes o pruebas que de verdad eh, representen cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes. Tenemos que tener alguna herramienta de medición eh, porque es necesario en todos los distritos escolares, pero pues tenemos que enfocarnos que sean herramientas que de verdad reflejen dónde están la, esas necesidades de aprendizaje eh, y las oportunidades de los estudiantes. Ah, parte de la crítica que existe sobre este tipo de, de sistema... Ustedes no son responsables porque hay exámenes que vienen obviamente del Estado de Maryland que son obligatorios, ¿no? Y también el sistema y, y el Departamento de Educación requiere ciertos exámenes. También, y obviamente, a esos exámenes vienen ciertos beneficios también, ¿no? Para la escuela, sea beneficios financieros. Uh, está el, 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 el prestigio, no, de ser tal número nacionalmente, a ciertas cosas que vienen con estos exámenes. Eh, la crítica es que esto dice, se dice que eso está obligando a los maestros, no, no enfocarse en el estudiante, sino enfocarse en los exámenes. Y esto entonces causa un problema donde los maestros se sienten que tienen esta gran presión, ¿no? No de enseñar, sino de preparar a los estudiantes para los exámenes, lo que causa que ellos se sienten que no están haciendo su trabajo, ¿no? Uh -huh. so, entonces, la eliminación de estos exámenes, y, eh, ¿no considera que tal vez sea algo beneficioso tanto para los maestros como para los estudiantes? Eso es algo que en cierta medida se debe de considerar y poder establecer. Eh, eh, ese balance como, como le mencioné pues necesitamos tener alguna medida de eh, medición y eh, alguna herramienta para ver cuáles eh, cuáles son los indicativos eh, de nuestra comunidad eh, estudiantil pero de otro lado también nuestros maestros en eh, las escuelas públicas del condado de Montgomery eh, tienen mucho tiempo, de, eh, además del tiempo de enseñanza, ellos tienen, eh, se distinguen por tener una gran cantidad de tiempo para poder preparar sus cursos, preparar sus currículos. Así que más que preparar a los estudiantes para estos exámenes, nuestros maestros están enfocados en preparar al estudiante para aprender. Y esa es una de las prioridades y va a seguir siendo una de las prioridades de, de nuestro superintendente. Más que enfocarse en las pruebas, queremos enfocarnos en, en que el estudiante aprenda. Eh, a qué medida aprenda y que logre cerrar esa brecha de rendimiento académico eh, comparado con otros estudiantes pares. Quisiera regresar a un, a un punto, a un asunto que mencionaste en la primera mitad del programa, cuando hablamos de los padres hispanos. ¿no? Y parte de, de lo que decías es que uh, los padres hispanos a veces pues, no pueden participar ¿no? En, en estos programas por razones personales. Tienen que trabajar. Uh, su nivel de educación es muy bajo, o sea, no entienden la importancia de, de participar ¿no? en, en, en eso, en, en asistir o involucrarse en la, en, en la escuela o en la educación de su hijo ¿no? o sus hijos. Uh, pero el asunto es que esta conversación la hemos tenido por años, ¿no? donde siempre estamos diciendo los padres hispanos no participan y se planean estrategias. Y se hace alcance. Y seguimos haciendo la misma cosa, ¿no? Años tras años, tras años tratando de, de, de conseguir que los padres hispanos se involucren uh -huh. en la educación de sus hijos. ¿No crees que es tiempo de decir... Los padres hispanos no se van a involucrar. Ciertos padres, no quiero uh -huh. generalizar ahora. No hay. Si, si el padre hispano tiene educación, fue a la universidad, él entiende esa importancia y tiene también los, No necesariamente que entienda la importancia, porque el padre hispano que es pobre, seguro que entiende la importancia. Lamentablemente no tiene los recursos, ¿no? Para dedicar tanto tiempo a su niño, que tiene que trabajar. El padre que es profesional, pues trabaja ciertas horas, está libre en las tardes o en las noches y puede asistir a las reuniones de la escuela, ¿no? Pero Hablemos de este pequeño grupo de padres hispanos que nos concentramos tanto y pasamos tanto tiempo diciendo que no participan. ¿No crees tú que es tiempo de decir ellos no van a participar, olvidémonos de esto, tratemos o lancemos una nueva estrategia para ayudar a esos estudiantes que, que sus padres no pueden ayudarlos? Sí, eh, tenemos que considerar ambos escenarios. Porque tenemos estudiantes eh, eh, y padres hispanos que, como mencionas, sí pueden apoyar a sus estudiantes, a sus hijos en la escuela y otro grupo eh, de que no. Pero, bueno, como hispana, como hispano, sabemos que muchos de estos temas se discuten en el ambiente familiar. Eh, siempre en la hora de la cena o en la hora de la noche está la conversación de eh, qué hiciste hoy en la escuela, cómo te fue, cuáles son tus planes para el futuro Así que eh, nos enfocamos nos queremos enfocar verdad eh, por momentos en, en esa comunidad de padres hispanos porque sabemos que la selección de una carrera o de una opción luego de salir de la escuela, Usualmente es un asunto familiar, que se discute entre familias. Sí, pero para este grupo pequeño, uh -huh. porque obviamente no queremos generalizar, no claro. quiero que nos escriban y nos digan que estamos generalizando y queremos que los padres hispanos son, no son inteligentes. Eso no es lo que estamos diciendo. No. Estamos hablando de un pequeño número, uh -huh. un número pequeño de padres ¿no? que no pueden participar. Uh -huh. Now, estos padres no pueden apoyar a sus hijos por su nivel de educación, porque están muy ocupados, cualquier razón uh -huh. que sea. Uh -huh. so, lo que quiero decir es, ¿por qué entonces el, el, el sistema escolar, ¿no? de las cual tú eres la portavoz, uh, no viene con una estrategia diferente donde pensamos, estos estudiantes van a necesitar que nosotros les digamos a ellos, no, no, cuando digo nosotros me refiero a ti, el sistema. <laughs> me refiero a ti, ¿no? porque tú eres la encargada, uh, que le digan a estos estudiantes, miren, vamos a presentarles las opciones que ellos tienen, uh -huh. ayudarle en con, con el, el ingreso a la universidad. Porque ellos de por sí mismos no lo van a poder hacer y tampoco tienen el apoyo en la casa. So, mi, 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 mi pregunta es, ¿es algo que ustedes han pensado que olvidarse de los padres que no participan ¿no? y concentrarse en esos estudiantes hijos de estos padres para ayudarlo a ellos en el proceso completo y asegurarse que estos niños, estos muchachos alcancen el éxito? ¿no? Porque yo estoy de acuerdo contigo. Lo importante sería que los padres participaran, uh -huh. que, los, que, los, que los niños sintiesen el apoyo de sus padres en su, en su vida escolar. Uh -huh. Pero no está aconteciendo. ¿Te estoy diciendo que haga demasiado uh -huh. o es, qué piensas? No. Eh, y ya lo estamos haciendo. Eh, como es conocido, hemos tenido casos de menores que eh, no vienen con compañía, no, una compa minor, que, ¿verdad? Sí. Que, que llegan al país y, Hemos tenido ¿verdad? casos de eh, jóvenes muy inteligentes con muchísimas destrezas académicas que llegan solos y la escuela y el sistema escolar es quienes somos nosotros quienes les ayudamos a solicitar a la universidad, a solicitar eh, sus ayudas económicas para poder entrar a la universidad, a solicitar la PECA, las oportunidades que tienen. Así que eh, el condado de Montgomery tiene experiencia y es algo que se hace eh, regularmente, día a día, ayudar a estos estudiantes que o no tienen los padres eh, en el país, o sencillamente no cuentan con el apoyo emocional y familiar de los padres para ese proceso de integración a la escuela y luego eh, integración a la universidad o alguna carrera eh, técnica vocacional. Me encantaría continuar esta conversación, gracias, sí. pero lamentablemente se acabó el tiempo. No mm. sé si quieres dejar tu correo electrónico o un número de teléfono después. Quiero, uh, quisiera hacerle la exhortación a todos los padres que ven el programa. MCPS tiene medios de comunicación en español. Tenemos una página de Facebook que nos puede buscar como MCPS Español. Ahí tenemos toda la información sobre actividades eh, en las escuelas, actividades específicas para comunidades hispanas, lo que es community outreach. Así que ese es uno de los principales medios de comunicación. Eso va que a estar. Tengo. Vamos a poner esa, esa página en la pantalla, ¿no? Y si uh -huh. tomen notas y aprendan y úsenla y usen todos esos recursos. Nuevamente, uh, Melisa, muchas gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias, gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, gracias por su sintonía y será hasta la próxima aquí entre amigos.